Miércoles 7 de noviembre de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. Se inauguró la nueva sede para el dispositivo Ciudadela en la ciudad de Artigas. Edil Frente Amplista dijo que las declaraciones del intendente Karam son un peligro para la democracia sobre su eventual asistencia a la Junta Departamental. En otro tema, finalizó en Artigas una capacitación para trabajadores de la salud sobre territorio y población. Iniciamos con el desarrollo de la información. Se inauguró la nueva sede para el dispositivo Ciudadela en Artigas. El secretario de la Junta Nacional de Drogas destacó que se trata del resultado de un trabajo interinstitucional de larga data. Como se ha relatado, esta nueva ubicación del dispositivo Ciudadela es la culminación de un proceso de mucho trabajo, de mucha reflexión, donde se vieron involucrados los esfuerzos de distintas instituciones y el diálogo necesario que hay que tener entre esas instituciones para conformar un plan de trabajo. Quiero destacar el trabajo que ha hecho la Junta Departamental de Drogas de Artigas, inicialmente en la coordinación de Guillermo Gastiazoro, ahora con Cristina Calvo. Son dos personas que realizan esta tarea de forma honoraria, es decir, que a sus tareas habituales, en un caso como edil, en otro caso como funcionaria del Ministerio de Salud Pública, agregan esta responsabilidad que, entre otras cosas, implica estar en permanente contacto con la Junta Nacional de Drogas. Y bueno, nos sentimos realmente muy satisfechos del compromiso que le han puesto, de la capacidad de diálogo que han tenido, y quiero que esto sea reconocido y felicitarlos por su tarea. La nueva ubicación tiene que ver con que este dispositivo Ciudadela, que es un dispositivo abierto, no solamente para personas que necesitan una atención porque están transitando un problema relacionado al uso de drogas, sino puede ser para personas que tengan una duda, que quieran acudir a un espacio de consulta, de diálogo, porque quizás hay alguien en la familia que está teniendo un problema de este tipo, o hay alguien en el barrio. Las redes comunitarias son muy importantes en este sentido. Se suma a lo que el asterisco 1020, que es una línea gratuita que se puede llamar desde cualquier teléfono celular, desde cualquier compañía, las 24 horas, los 365 días del año, pueden realizar una primera consulta telefónica, pero hay algo que es la consulta presencial, el diálogo personal en un ámbito cuidado. Por eso conseguimos un nuevo local, para poder tener la adecuada privacidad que este tipo de situaciones amerita y requiere. Y bueno, y esto se pudo concretar. Quiero destacar que el dispositivo está llevado adelante por un equipo de calificación profesional. Hay profesionales del área de la salud, pero también del área social. Los fenómenos de consumo de drogas y consumo problemático de drogas son fenómenos multidimensionales. Está la dimensión de la salud orgánica, biológica, pero también es muy importante trabajar la dimensión psicosocial, incluyendo los vínculos familiares, y es por eso que es un equipo que está dotado de educadores sociales y trabajadores sociales, además de psicólogos, y obviamente, como bien se decía, con una íntima conexión con el sistema de atención en salud, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, en sus dos vertientes, tanto en el prestador público como en los prestadores privados. En otro tema, el ex coordinador de la Junta Departamental de Drogas expresó su satisfacción por la inauguración del local del dispositivo Ciudadela. Ahora habrá mayor libertad en planificación y desarrollo de políticas de atención de usuarios, dijo. La verdad que una satisfacción enorme poder llegar a este día, ¿no? Si bien Ciudadela viene funcionando hace más de año y medio, funcionaba en el centro de salud, lo cual para nosotros no. Si bien estábamos satisfechos porque teníamos un lugar para desplegar estas políticas, no reunía la total de las condiciones para lo que esta problemática tiene. Entonces era un trabajo incansable, arduo, entre todas las instituciones para llegar a este gran día de hoy de tener el sueño de
del local propio, ¿no? ¿Qué cambia a partir de hoy? Y cambia muchísimo, te cambia la libertad de atención, la libertad de planificación en los horarios, la libertad de el despliegue de las políticas que de allí tienen que llevarse ahí adelante, bueno, y que las instituciones también que hacen parte de esto acá puedan, o sea, tengan un lugar más para brindar de atención, ¿no? Motociclista fue embestida por una camioneta que no respetó la señal de par en Herrera y Manuel Oribe. La ambulancia demoró más de 20 minutos en llegar. Una joven motociclista, como vemos en imágenes, que circulaba por calle Luis Alberto de Herrera vía preferencial, fue embestida por una camioneta conducida por un hombre mayor de edad que lo hacía por Manuel Oribe. Al llegar a la esquina se detuvo, señaló el conductor, y al no percatarse de la cercanía de la motociclista, emprendió la marcha, ocasionando así el siniestro. Un médico de la zona asistió a la víctima en primera instancia. Un móvil policial que estaba en las cercanías se aproximó. Los efectivos cortaron el tránsito y volvieron a solicitar una ambulancia que solo llegó con una demora de más de 20 minutos. Ya volvemos con más información. Edil Frente Amplista consideró las declaraciones del intendente Pablo Karam en la pasada jornada acerca de su eventual asistencia a la Junta Departamental atendiendo al llamado a sala. Gustavo Morales dijo que las declaraciones de Karam son un peligro para la democracia. En el último plenario de la Junta Departamental de Artigas, ante reiterados pedidos de informe de un compañero Edil, a la Junta Departamental, a la Intendencia Municipal, se llegó a la solicitud de la presencia del señor Intendente en el recinto de la Junta Departamental. Nos llamó la atención, poderosamente la atención, las declaraciones que hizo ayer el señor Intendente con respecto al tema de la ida o no ida a la Junta Departamental, que entendemos nosotros que es un peligro para la democracia. Esas ciertas declaraciones que se hacen hoy en día, en diciendo no tengo tiempo, lo estoy pensando, digo para mí me cayó horrible, políticamente horrible mal, digo, las declaraciones del señor Intendente, tendría que pensar mejor cuando hace ese tipo de declaraciones que son, a mi modo de ver, un peligro hacia la democracia. ¿Sería interpretado como un desprecio al legislativo y al órgano de contralor? Lo que puedo decir, Carlitos, es lo que te digo hasta ahora, digo, analizando en caliente, digamos, las declaraciones del señor Intendente en el día de ayer, involucró también hasta el gobierno anterior, cuando dijo la intendenta anterior no concurrió a sala en varias oportunidades. Entendemos nosotros que la democracia, fundamentalmente en el gobierno departamental, consta de tres patas. Consta de la parte política, consta de la parte del Ejecutivo y consta de la parte de la Junta Departamental, que es el contralor de las cosas que pasan en el propio Ejecutivo. Y entendemos nosotros, vuelvo a reiterar, que es un peligro para la democracia que el representante de la Intendencia Municipal, señor Intendente, haga ese tipo de manifestaciones diciendo voy a pensar, no tengo tiempo. ¿Para ser llamado? En este momento no sabría decírtelo. En este momento no sabría decirte. Digo, simplemente respondo la pregunta que me han hecho. Digo, ¿cómo nos cayó, al menos a mí personalmente, cómo me cayó las declaraciones del señor Intendente? Los centros MEC del departamento de Artigas contarán ahora con nuevas y modernas computadoras. Esto tras la gestión de sus coordinadores, gestión por el recambio del equipamiento solicitado a la estatal Antel.
Estábamos necesitando un recambio. Hace ya varios meses venimos haciendo una gestión con Antel. Antel Integra, en el último encuentro de coordinadores departamentales y la dirección en el ministerio. El tema fue planteado y bueno, en distintas gestiones con Antel Integra, que es nuestro socio, la red UCI, son socios de Centros MEC, logramos el cambio de todo el equipamiento de los Centros MEC del departamento. Acaban de llegar los equipamientos a Centro MEC de Artigas Capital, Cerro Ejido, Tomás Gómez Oro, Brum, Sequeira y Yacaré. Ya estuvimos cambiando en Caínza, vamos a estar cambiando también en Colonia Palma y Bella Unión, así que va a ser una renovación total del equipamiento. Incluso recibimos más máquinas, teníamos 5 computadoras por Centro MEC, vamos a tener 7 ahora. Una de ellas es dedicada a las personas con discapacidad, así que también vamos a estar trabajando la cuestión de la inclusión digital, la inclusión social. Y para nosotros es un logro importantísimo, después de muchas gestiones y de lograr con Antel, que es uno de los socios claves en el territorio, como son las intendencias, para los centros MEC, llegar a este fin que vamos a tener un 2019 con equipamiento renovado, conexión a internet renovada, rapidez, banda ancha, y eso va a facilitar también a los usuarios, alumnos de los cursos de centros MEC y también a los estudiantes que van a los centros MEC de los pueblos a bajar material, a estudiar, también facilitar la inscripción a becas y distintos trámites que se realizan con el Estado a través de los distintos centros MEC. ¿Ustedes continúan con las tablets del Plan Ibirapitá? Sí, seguimos, estamos inscribiendo a jubilados para las clases y también escribimos para recibir tablet. Aquellos que estén por debajo del monto estipulado por el Plan Ibirapitá pueden ir a los centros MEC, inscribirse para recibir su tablet, siempre que sea jubilado. No atiende a pensionistas, sino que solo a jubilados, y no pueden estar activos en ninguna otra rubro, si no, no les corresponde. O sea, tienen que estar pasivos en todo sentido y ahí sí reciben esta tablet y pueden recibir las clases en el centro MEC. Por otro lado, estamos también en el ámbito artístico, confirmando 2 presentaciones de teatro en el interior. Estuvimos en Brum con el grupo Rocha Gorda y ahora vamos a estar cerrando la gira departamental con Yacaré Sequeira en este mes de septiembre. El próximo 16 de noviembre en Club Uruguay se realizará la segunda edición de la Noche de la Mujer, actividad organizada por las Mujeres Rotarias. 16 de noviembre, lugar Club Uruguay, hora 21:30, la entrada sale 400 pesos. Vamos a hablar de la Noche de la Mujer. De la Noche de la Mujer, que la hacemos nuevamente este año, si Dios quiere, con total éxito como el año pasado. La entrada de 400 pesos incluye entrada, por supuesto, mesa, picada, plato principal, postre y diversión asegurada. Lo único, no incluye la bebida, que tendrá sus respectivas cantinas para que lo puedan comprar. En cuanto a las actividades de escenario, bueno, tienen también un factor sorpresa, como ustedes sabrán, como las mujeres que han ido. Y este año también va a tener el factor sorpresa. La Mujer Misteriosa es un clásico en cuanto a la diversión. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene su impronta, cada una le tiene su sello, y la de este año vaya si tendrá también. En cuanto a la Paloma Solidaria que se instituyó el año pasado, nuevamente este año la vamos a entregar. ¿A quién? A una mujer que ha dedicado su tiempo, por su generosidad, por ser voluntaria, por trabajar con amor en pos de mejorar vidas. Y esa señora, esa persona, ustedes van a conocer su nombre y toda la fundamentación de por qué obtendrá el premio. Y después, bueno, la diversión asegurada que decía Alejandra va a estar, pero eso dejamos para la Noche de la Mujer, que las esperamos a todas, sin distinción de edades. Bueno, además, otra cosa que tenemos para decirles es que las entradas son limitadas. Son limitadas por el tema de la capacidad locativa y por el tema del servicio que estamos brindando. Entonces, les pedimos a todas que adquieran con anticipación, porque si no, puede suceder lo que nos sucedió el año pasado, que muchas dejaron para adquirirlas a último momento y ya no tuvieron suerte porque se agotan, las entradas se agotan. Entonces, queremos recordarles que la Noche de la Mujer es el 16 de noviembre a las 21:30 en Club Uruguay, y que ya están todas las entradas en venta, ya muchas vendidas, y que no se dejen estar porque después se encuentran con que no pueden concurrir.
Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra cotizó a 32 pesos, a la venta 33,40. El euro 35,76, 39,35. El real 8 pesos con 15 a la compra, 9,15 a la venta. En tanto, el peso argentino cotizó a 0,64 a la compra, 1,24 a la venta. La farmacia de turno en Artigas hoy es Orandre, en Lecuader y Valdomir, teléfono 477-230-66. Ya volvemos con más información. Finalizó en Artigas una capacitación para trabajadores de la salud sobre territorio y población. La misma fue promovida por ACE a través de la Red de Atención Primaria. Estamos dando finalización al curso de territorio y población, que en su momento de inicio estuvimos dando una nota para contarles. Fue un curso que tuvo una duración de 4 meses. Está dentro de la estrategia de ACE para capacitación y avance en el cambio de modelo de atención. Acá en la ciudad de Artigas participaron 16 funcionarios, médicos y no médicos, donde tuvieron varios temas, ¿no? que se profundizaron y conocieron, y ahora viene la etapa de ejecución, o sea, de empezar a aplicar. Uno de los temas, por ejemplo, es el uso de los sistemas de información de ACE, las redes interinstitucionales y otros temas específicos que son de salud. Les voy a dar la palabra con a Elizabeth Ortega, que es la referente a nivel central de ACE, que estuvo en todo esto del pienso del curso, porque no fuimos el único departamento que lo hizo. Es una estrategia a nivel nacional. Este es el segundo año que se lo ejecuta y Artigas entró en este segundo año. Bueno, desde ACE Central nosotros estamos favoreciendo la formación de equipos básicos de territorio. ¿Qué se entiende por eso? La formación de equipos básicos del territorio implican un equipo de salud que se inserta en determinado territorio de acuerdo a las características del territorio y de la población, y que brindan una asistencia y una atención como primera puerta de entrada a todo el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, en este curso se capacitó a médicos, parteras, licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería, que van a ser los integrantes de esos equipos básicos de salud, que tienen una misión desde el punto de vista de ACE que es fundamental, ¿verdad? Porque desde allí se pueden resolver los problemas de salud de la población y se pueden hacer actividades de promoción y de prevención de las enfermedades, o sea, todas las actividades que tienen que ver con educación para la salud, con prevención de enfermedades puntuales o prevención de enfermedades que pueden ser manifestarse a nivel colectivo también. La Unidad Nacional de Seguridad Vial impartió en Artigas el primer taller sobre movilidad en la ciudad. Se realizó en el Liceo Departamental. Allí los estudiantes propusieron cambios justamente al tránsito en la ciudad. Cumplimos con un proceso que nos dejó un montón de satisfacciones, que realmente encontramos que los chiquilines se pudieron empoderar realmente de lo que es indagar sobre lo que es la movilidad en su departamento, y hoy es el fruto de todo lo que hicieron, porque hoy lo que están haciendo es tener propuestas concretas, reales, sobre lo que ellos entienden que se necesita para que exista movilidad segura en Artigas. Y eso es un poco lo que están trabajando. Nos estamos dividiendo en lo que es infraestructura y qué opinión les parece a ellos que merecerían cambios, por ejemplo, que ellos notaron. Porque no es en general, es yo estoy en tal liceo y me pasa tal cosa y yo me parece que necesitaría algo acá. Entonces, bueno, plantearle a tránsito hoy, a partir de las 2 de la tarde que vamos a estar con ellos, decirle, bueno, acá, ¿qué necesitamos? No podemos cruzar, nos pasa tal cosa. ¿Qué nos pueden ayudar ustedes para pensar juntos en cómo podemos tener una movilidad segura de entrada y salida a los centros educativos, sobre todo cuando a veces terminan los turnos a las 19 horas, que ya, por ejemplo, se incluye la poca visibilidad en el entorno? Y como esa hay un montón. Después tenés la parte de vehículos, que está siendo tratada, está también la parte de usuarios,
y están divididos, por supuesto, en peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos, hasta ómnibus empezaron a considerar, y qué cosa nos pasa cuando estamos transitando con el transporte público. Se pusieron a pensar también con los sistemas de retención infantil, qué pasa con los taxis. En definitiva, se pusieron a pensar en la movilidad que tenemos en todos los medios de transportes, particulares y públicos. Creo que es una jornada como pocas, es inédita en el Uruguay. Es la primera vez que nosotros tenemos un departamento realmente pensando en lo que es su movilidad, pero pensando desde los jóvenes. No les venimos nosotros a decir, miren chiquilines, acá pasa algo. No, no, ellos nos están diciendo a nosotros, bueno, pongámosle un pienso en determinadas esquinas o en determinados vehículos. Ellos están pidiendo mayores controles, cuando ya sabemos que son ellos muchas veces que están involucrados en actividades como pueden ser carreras o pueden ser lo que nosotros llamamos picadas. Ellos están pidiendo mayores controles, mayor fiscalización. Creo que es digno de escucharlos y ponernos a pensar entre todos, que a veces tenemos como un concepto errado de lo que son los jóvenes. Decimos, no, ellos no quieren nada, no, no. Ellos están reclamando hoy un montón de cosas. Conozcamos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta cálido con cielo algo nuboso, 25 grados la temperatura, los vientos soplan del sector este a 22 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros, la humedad 44%. Mañana el tiempo se presentará fresco a caluroso con cielo claro y algo nuboso. Las extremas, la mínima 14, la máxima 31 grados. Final para esta entrega de A Diario. Ya viene Antonio Pedro. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a la hora 19 con la información local. Gracias. Buenas noches.